Vamos a iniciar con los concursos en esta mañana, deseándoles que tengan un excelente año 2016. El día de equipos de 9, otro ejemplo, equipos de 9, 9, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuéntale, 2, 4, 6, 7, 8, 9, ahí están. 2, 4, 6, 8 y ahora sí, 9. Avanzamos y decimos. Ay, amiga, ven. Ni porque traes el uniforme del Inter. Ah, no, de la Justo Sierra. Pasa por el premio, córrele. Ven, pasa por el premio. Avanzamos. Y mira, te traicionó por... ¡Es mujeriego, ¿verdad? Eso... Por arriba, sí. También para ese pequeñito que el día de hoy, bueno, participó efectivamente en estos concursos. A desearles que el día de hoy, que es su día, pues la pasen muy bien, que las mamás y los papás pues hayan logrado conectarse con los Reyes Magos y las cartitas que ustedes le dejaron se las hayan podido entregar y que ojalá lo que ustedes pidieron pues llegue a sus hogares. Ella quiere que la consuma.
acá la telaraña. Entonces, mira. Cántame el himno de Loma Bonita. Mexicanos al grito de guerra. Eso, te pareces al Coque Muñiz, pero ahí va. El himno de Loma Bonita. No me lo sé. Himno de Loma Bonita. No me lo sé. A Jenny, ¿de qué escuela, Jenny? De la Libertad. De la Libertad. ¿Allá sí les enseñan el himno mexicano y el himno de Loma Bonita? Un poco. Un poco. Bueno, eso para esto, pasó con la educación. Cántame el himno de Loma Bonita. No, 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 lo que pueda, más cántame. Bella es Loma Bonita, hoy le canto a mi tierra con honor. Loma Bonita, cuida de moza, con su cielo está abierto y brilla el sol. Ahí está, ya ven. Chicos, hay que aprendernos el himno de Loma Bonita porque ese es, ahora sí, como que dice, nuestro escudo a donde quiera que vayamos. Sonrío, Maraña. Su vieja legendaria tradición.